¡Cuidado! ¡Debo salir de aquí! No hay forma de que haya sobrevivido. ¿Por qué arriesgarnos? ¡Maldición! Eso no está bien. ¡Maldita sea! Con este video de Uncharted 4 comenzamos el programa del día de hoy. Vaya gráficos, la verdad, George. Sí, es verdad. Y pensar que este juego salió en 2016 para PlayStation 4. Así es, George, y empezamos con este video por la controversia que hay sobre las comparaciones de algunos videojuegos con el nuevo Hellblade 2. Por eso en el programa de hoy te mostraremos los juegos con esa onda más cinematográfica o los denominados Walk Simulators. Muchos usuarios de redes sociales comparaban al Hellblade 2 con Horizon Forbidden West. ¿Te parece justo, Cami? No lo sé, George, la verdad. Ojo, Horizon es un juego de un mundo abierto, mientras que Hellblade es un juego más lineal. No podemos negar que Hellblade deja el techo muy alto, amigos, para los siguientes juegos, porque su nivel gráfico es brutal. Entiendo también que la pelea entre usuarios es por el hecho de que hablan sobre dos juegos de Switch. Exacto, Cami. Pero entonces, ¿por qué no hablar de Four Solids? Un juego con unos gráficos alucinantes y también lineal. La verdad, me parecen juegos muy especiales y que no son para todos. Entonces, ¿sabes qué juego podría entrar en este listado? ¿Cuál? The Order 1886, con poca duración y que no tuvo la acogida que se esperó, pero que a nivel personal fue un juegazo con unos gráficos que por aquel entonces deslumbraban y que tranquilamente pasan como un juego de actual generación. Totalmente de acuerdo. Lo que no creo que sea justo es comparar un juego de mundo abierto con un juego lineal. Por ejemplo, Cami, te la pongo difícil. ¿Qué tal Red Dead Redemption 2 contra The Last of Us Parte 2? Uy, no, George, está dificilísimo. Los gamers nos podrían colgar si escogiéramos alguno de estos dos, porque ambas franquicias tienen muchísimos seguidores. Pero la verdad son el top de los videojuegos. De historia, jugabilidad, nivel de detalle y encima te encariñas con sus personajes. ¡Qué difícil decisión, George! Me hagas esto. En definitiva, cualquiera que sea la consola, siempre se agradece el esfuerzo por hacernos felices a nosotros los jugadores. Sí, amigos, gracias. Retro te traemos nada más y nada menos que Siphon Filter, publicado por Sony y desarrollado por Sony Bend. Salió originalmente para PlayStation 1 y su fecha de salida fue el 31 de enero de 1999. Es un juego de acción en tercera persona que hasta el día de hoy sigo esperando una nueva edición, Georgie. Ah, yo también. En otros temas, les contamos que así quedaron las semifinales de LOL en el torneo de eSport 2024 en el Budokan. IFS, Infernus FL y TLS Barcelona. Increíble, George. Cuando vi ese escenario fue como wow. Mientras que los que pasaron de llaves en Valorant fueron UFO X Scale y FW 2.0. Espero que los haya pronunciado bien, amigos. Estos equipos ecuatorianos, junto a otros dos cupos que aún siguen disponibles, se enfrentarán en octubre en el Budokan, que se desarrollará en Guayaquil. Para inscribir a sus equipos pueden hacerlo en challengermode.com y podrán hacerlo en junio del 6 al 13 para LOL y del 7 al 14 para Valorant. El 8 de julio también se sabrá o se abrirá una nueva ronda de inscripciones y esperamos traer más detalles sobre este torneo ecuatoriano de eSports. ¿Qué esperas para inscribir a tu equipo? Y con todo el revuelo que hay sobre este juego, el usuario @maestro99 comparte su postal y nos trae Hellblade 2. Y la verdad, su iluminación y nivel de detalle son increíbles, Cami, otra Así vez. Así es, George. Amamos Hellblade 2, amigos. ¡Noticias Express!
Epic Games estaría trabajando en el DLC de Alan Wake 2. Mortal Kombat 1 confirmó nuevos personajes jugables y estarán disponibles desde el 4 de junio en acceso anticipado. Si eres como yo y te gustan las aventuras de No Man's Sky, estoy segura que te gustará la nueva expedición Adrift que está disponible desde esta semana y que es gratuito. Si ya tienes un perfil en este juego, de mundo abierto. En una semana se registraron cerca de 8 millones de jugadores en XDefiant. Este juego de multijugador está muy divertido. Veamos qué pasa con este juego antes de la salida de Call of Duty o del mismo GTA 6. ¿Crees que se mantenga o supere ese registro? Uy, no lo sé, lo tiene difícil, George. Pero como dijimos en el programa anterior, se confirmó que Call of Duty llegará al Game Pass desde el primer día. Es decir, que si eres o piensas inscribirte a esta biblioteca de juegos, podrás jugarlo de manera gratuita desde el día 1 de su lanzamiento. Está buenísimo, ¿verdad, George? ¿Crees que sea un buen momento para comprar un Xbox? O tal vez quedarte con tu PlayStation 5 y comprar también este juego. No lo sé. Pero ustedes cuéntenos en los comentarios, amigos. Y con eso terminamos. Nos vemos el próximo programa.